Hola a todos, bienvenidos un nuevo lunes a los vídeos de plusvino.com. Esta vez sí, don Jesús Carvajal. Muy buenas, don Adolfo, buenas a todos. Nos habíamos tomado un pequeño descanso por una vez y sin que sirva de precedente en la semana de Semana Santa. Después de la resaca de esta semana de vacaciones, volvemos con nuestros vídeos y lo hacemos con un vídeo que yo creo que ya era esperado, lo habíamos anunciado que... Sí, ya tocaba, ¿no? Sí. Sobre todo después del vídeo que hicimos de las diferencias entre fino y manzanilla, habíamos, de alguna forma estábamos en deuda con el puerto de Santa María. Sí, era el tercer eslabón, ¿no? Del triángulo sagrado de... Fundamental. Sanlúcar, bueno, y el puerto. Y el puerto, las tres localidades o ciudades más importantes del marco de Jerez. La Santísima Trinidad, vamos a hacer un símil a la que venimos de Semana Santa. Hoy traemos el fino del puerto, que es también fino, que al igual que ocurría con el fino de manzanilla, la elaboración es exactamente la misma. Diferencia no hay. Bueno, y ahora vamos a ver, entramos en materia y vamos a echar un vistazo al vino que traemos y hablaremos un poquito más al respecto. Antes al aquel vídeo que grabamos de fino y manzanilla, en el que intentamos aclarar un poco cuál era la diferencia entre esos dos conocidísimos vinos del marco de Jerez. Os voy a dejar el link ahí en la cajita de descripción para que el que quiera eche un vistazo. Y al final, la conclusión es que la diferencia decíamos que no existen, y con el fino diríamos que también habría que hacer esa distinción. Entra dentro del mismo saco, ¿no? Entra dentro de lo mismo. Al final convenimos en que, la diferencia eran unos 30 kilómetros, ¿no? Que era la distancia que había entre una población y otra, porque en cuanto a elaboración, comentábamos que efectivamente no había diferencias, ¿no? Tanto en Jerez como en Sanlúcar como en el puerto se elabora de la misma forma. Después el método de elaboración es exactamente el mismo, la diferencia va a estar dictada por la situación geográfica, como tú decías antes, y entiendo que también en cada bodega y un poco aparte de los microclimas y demás, en cada bodega las tierras que se utilicen, los pagos, ya las particularidades y los pequeños microclimas que pueda haber o microcontextos que pueda tener cada bodega. Hoy traemos un pavón fino del puerto de Santa María, del grupo Caballero, de las bodegas Caballero, que no sé si las bodegas Caballero está dentro de Luchau o Luchau dentro de las bodegas Caballero, pero tienen que ver, son lo mismo, digamos que son lo mismo. Están enmarcados dentro del mismo grupo, mismo saco. Exactamente, ¿no? Para que os hagáis más o menos una idea de que se trata de una bodega o un grupo grande, ¿no? De un gigante, dentro de del marco de Jerez. Sí. ¿No? Cuanto lo hemos servido ya, esos efluvios que nos vienen en nariz, por lo menos creo que marcan la diferencia con respecto a finos y a manzanillas. A mí, sí. Los finos del puerto siempre, sobre todo en nariz, me parece que marcan bastante la diferencia. Por empezar por algún sitio y hacer un análisis visual, yo creo que aquí habría muy poquito que decir, ¿no? El amarillo pajizo, algún reflejo un poquito verdoso quizá, más bien tirando a dorado. Muy brillante, límpido. Sí. Los colores también, está frío y marca la copa con la condensación y no se ve muy bien, pero creo que con este respecto habría poco que decir. Ya en nariz es cuando vamos a... Aquí es donde vamos a notar bien la... bofetada. Tremendo. Bueno, es súper, súper expresivo en nariz. Muy potente, tiene una nariz muy potente, ¿no? Más potente que los dos que probamos, que la manzanilla de Sanlúcar y el fino de Jerez. Para la nariz es bastante más contundente. Sí, el punto almendrado sale... por los cuatro costados. Sí, almendra tostada, ¿eh? Un nivel de almendra tostada, sí. Incluso me viene recuerdos de albero mojado, cuando riegan la arena. Sí, sí, sí. El albero, para el que no lo sepa, es algo que está presente en todas las bodegas del marco de Jerez, es donde... En donde están las botas de los sistemas de soleras y criaderas, es decir, las soleras y las criaderas, necesariamente encima de la otra, necesariamente encima
de tierra de albero, que además se humedece, ¿verdad?, para crear ese condiciones favorables en bodega. También tiene olor a oliva, a aceituna. Uh-huh. Algunos barnices me llegan también. Y sobre todo yo noto también un punto de bajamar, ¿eh? A ría, ¿no? Ría, un poco de toque de salazones. Sí, sí, sí. Huele un poco a eso, como a mojama, como a, tiene ese punto, ¿no?, de salazón. Ajá. Mm. Qué bueno, tío. Rico, ¿eh? Riquísimo. Joder. Mira, no sé si te viene recuerdo de regaliz, ¿puede ser? Sí, como un poco de regaliz de palo, ¿verdad? El punto ese de... De raíz, ¿no? Sí. Y por supuesto confirma el tema de la almendra en boca. Bueno, los frutos secos los he obviado en la primera sensación, pero es lo primero que viene, ¿eh? Y el punto un poco de... Panadería. 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 Levadura. Levadura, sí. Ahí, aparte tiene un... Me pasa otras veces con, otros finos del puerto, con este que es el que yo más suelo comprar. Tienen un punto los finos del puerto de Santa María, por lo menos, por lo que a mí respecta, es una opinión muy particular, pero a diferencia de los finos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, un poco abocado que le llaman. Es decir, tiene un puntito, quizá le noto más de dulzor, hablando de algo muy mínimo y despreciable, pero que se nota más que en las manzanillas y en los finos. Yo por lo menos lo noto más. Cuando entras en una panadería y está la masa recién hecha, que está empezando a fermentar, ese toque fuerte, eso es lo que me viene. Y en boca ese punto de como a regañar, a esos picos, a esa corteza también de pan, ese sabor un poco, ese toque un poco bueno, cereal, tostado. Sí, sí, sí. Y además lo persistente que es, en boca. Sí, muy persistente. El punto salino también en boca, que lo confirma de la nariz, lo tiene. Me parece, vamos, yo hacía algún tiempo que no lo compraba, que está súper, súper rico. Muy bueno. Y es verdad que es súper largo, ¿eh? Muy largo, es que hace un rato ya que di el último sorbo y todavía lo tengo en boca, ¿no? Y además hace que el paladar salive, y eso es que el vino pues es bastante redondo y bastante completo, ¿no? A mí me está encantando. Hay que decir que este fino lo he comprado en Supersol. Uh-huh. En Supersol aquí en el Supersol que tenemos aquí en Utrera, que aprovecho para decir que es con diferencia el supermercado que tiene mejor... Más variedad de vinos y más calidad. Y el precio es de alrededor de 5,50, unos 5,50 euros. Pues está bastante bien. Aquí andamos ya con la deliberación hecha. Bueno, realmente hemos discutido poco, ¿no? Hemos discutido poco. Yo creo que a los dos nos ha parecido... Ha habido poco que deliberar. Muy bueno. La nota final se ha sido un 7 plus, que es muy bueno, excelente. Y que, bueno, viene como resultado de un 7 plus que le has dado tú. Yo le he dado un 7 plus. Y yo, que le he dado un 8, que es la misma nota. La misma nota. Muy bueno, excelente. Pero bueno, como siempre decimos y siempre hacemos el redondeo a la baja, pues aquí no iba a ser menos. Se ha quedado con el 7 plus, que es muy bueno, excelente. Yo me reitero en que me parece un grandísimo fino, un acercamiento al marco de Jerez por otro lado, un poco diferente a lo que quizá la gente que está más acostumbrada a tomar manzanillas y finos de Jerez, pues que está acostumbrado, y sobre todo muy rico, muy expresivo y saliéndose un poco fuera quizá de los cánones establecidos, con esos puntos de ahumado, incluso un poco herbáceo. Uh-huh. Y ese punto que tiene en boca, y recomiendo a todo el mundo que intente buscar, encontrar y comprar este pavón. Yo lo que recomiendo a todo el mundo, Adolfo, es que en un cuenco se ponga un poquito de fruto seco, unos picos, una regañada, un platito con jamón, un poquito de queso y una copita de... y verás tú como... Apuesta segura. Bueno, las penas y demás son menos. Eso te lo puedo asegurar. Sí, las penas con vino en general son menos, con estos vinos, amigo. Con estos vinos mucho menos. Todavía menos. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir ya para el próximo vídeo, el siguiente lunes, que vamos a volver con... Bueno, puede ser de otra manera, con un nuevo vino. Uh-huh. Y además es otro fino. Ya veremos el lunes que viene de qué se trata. Hasta el próximo lunes. Salud. Salud.